¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Hardlock. Y vamos a continuar, hoy nos vamos a enfrentar a Gardenia. Vamos a enfrentarnos a la segunda líder de gimnasio. Y os voy a enseñar al equipo, bueno, el equipo. Os voy a enseñar a Sers. A ese Magikarp que está a 5 puntos de experiencia de evolucionar a Yarados, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, bueno, las estadísticas de mierda. Ahora las mejorará cuando evolucione, ¿vale? Las mejorará bastante, de hecho. A Karim no lo he subido de nivel, ¿vale? Está al 20. Y el otro Pokémon que, bueno, puede que sea importante hoy va a ser José Ángel. Contra Turwish y Cherrim. Tiene a Turwish, Cherrim y Roserade, Gardenia. Y veremos a ver. Lo primero de todo es enfrentarnos a los súbditos del líder. Así que vamos a ir tirando para el gimnasio y nos vamos a enfrentar a ellos. Vamos a ver si Ceres sube al 21. Sí, yo creo que podrá subir al 21. Espero que suba al 21. Y la clave de hoy va a ser Gyarados, ¿eh? Yo creo que la clave va a ser Gyarados contra ese Roserade, ¿eh? Cherubi, vamos a ir con Karim. Drenadoras, no me hagas drenadoras, Cherubi. Tornado, le quita más de la mitad de la vida. Se recupera con las drenadoras, pero el segundo tornado lo revienta. Roselia, vamos a seguir. El problema de Roserade es que es tipo veneno y nuestro compañero José Ángel no puede hacer nada. Paralizador. No me paralices, tío. Mátalo, vale, no se ha paralizado, menos mal. Sube a nivel 21, Karim, perfecto. y ahí lo tenemos. Ser se está evolucionando. Tenemos la evolución clave de hoy, ¿vale? Aprende mordisco. Es lo único que aprende. Y claro, no tiene ningún ataque de tipo volador. Pero vaya, aún así es un Pokémon que va a resistir en parte los ataques de tipo planta. Es neutro, ¿no? Es neutro al tipo planta. Y no sé, pero espero que aguante, ¿no? Espero que aguante algo el tipo planta. Vale, no me voy a enfrentar a la siguiente porque me han paralizado a Karim y está a mitad de vida. Vamos a curar en un momento y volvemos ahora al gimnasio, sin problemas. Vale, tienda de bici, no. Vale, aquí. Vamos a curar. Y sinceramente no sé si subir un poco también a José Ángel de nivel. A lo mejor, no sé. No sé, sinceramente. Sers, yo creo que no lo voy a subir de nivel. Creo que es necesario, está al 20. Y le va a costar subir de nivel, así que si acaso voy a intentar subir a Karim al 22, que es el nivel máximo al que puedo subir. E intento subir a José Ángel también al 20, a lo mejor. Vamos a enfrentarnos a esta entrenadora. Hola, ¿qué tal? Vale, yo voy a ser de primeras. No me he acordado, ¿vale? No me he acordado. Vamos a cambiar a Karim. Y vamos a reventar estos Pokémon. No he matado a un tornado, tío. No es muy potente Karim. Otra vez me ha paralizado, tío. Me tienen hasta los huevos con paralizarme, tío. Vamos con José Ángel y le vamos a meter placajes a este. Deja de paralizarme, tío. Qué pesados. Falla dos paralizadores. Dos y los que hagan falta, tío. Tengo que ir a curar otra vez, tío. Es que son muy pesados con paralizar, ¿eh? A ver, de los tres Pokémon que tiene. Paralizarme, creo que solo me puede paralizar Roserade. Cherrim creo que no tiene paralizador. Y Turwish no. Turwish no, lógicamente. Ahora lo veremos, pero vaya. Me están tocando los huevos los súbditos, ¿eh? Me están tocando muchísimo los huevos. Vamos a seguir. Bueno, vamos a curar. Y ahora seguimos. Son tres. Ya nos hemos enfrentado dos. Y después nos vamos a enfrentar a Gardenia. En combate contra Gardenia, creo que no va a ser un problema. Espero que no sea un problema. Ese Roserade sí es un problema. El Roserade sí. Pero los otros no, tío. Los otros en realidad tampoco son nada del otro mundo. Estoy pensando incluso utilizar a José Ángel en el combate. Porque no, yo creo que ese Roserade no tiene nada de tipo veneno. Debería haber mirado los ataques que tiene, sinceramente. Vamos con tornado. Le quitamos de la mitad de la vida, falla el paralizador y le metemos otro tornado. Ya está, ¿no tienes más Pokémon? Pues a ver, no voy a ir a curar para dos PPs de tornado. Tengo de sobra. Vale, pues nos vamos a enfrentar ya a Gardenia. Vale, supongo que vale. A ver, vamos a pensar. Va a empezar con Turwish. Vale, estoy casi seguro de que empieza con Turwish. Entonces, yo creo que Karim es lo mejor. Karim de dos tornados seguramente se va a quitar de medio a Turwish. Después sacará a Cherrim y Roserade lo guardará para el final. Sers es clave contra Roserade.
Cerviño. Cerviño puede que sea útil también. Ha aprendido mordisco. Mientras lo he leveleado. Bueno, mientras leveleaba a Sers. Ha aprendido mordisco Cerviño. Y puede que sea útil. Quizá Valen también con la anulación que tiene. Pero es que Valen va a morir de un golpe. A Valen sí lo sacamos de un golpe. A Venegas igual. ¿Venegas tiene robustez? Tiene robustez, ¿eh? Podemos jugar con la robustez. Roserade es tipo planta, pero también veneno. La magnitud puede que le haga daño. Sí, puede que sí. No, tampoco me la voy a jugar. A ver, espérate, a ver. Si lo mata de un golpe, lo va a aguantar. Y si no lo mata de un golpe, lo voy a poder cambiar. Realmente podría jugar con Venegas. Da igual, da igual. Vamos a ir con Karim y a ver qué pasa. Me has hecho esperar. Soy del gimnasio de ciudad. De ciudad no, de Vetusta. Gardenia, la mejor con el tipo planta. Cuando te vi por primera vez, supe que llegarías hasta mí. Veo que no me equivocaba. Desprendes un halo de triunfo. En fin, esto va a ser divertido. Vamos a luchar, pues venga, vamos a luchar. Segunda líder del gimnasio de Pokémon Platino Hardlock. Y espero que no sea muy problemática, Gardenia. Espero poder seguir con la serie después de este combate. Líder Gardenia, saca a Turbi. Turwig, espero que caiga de dos tornados de Karim, porque si no, vamos a tener un problema. Tornado, vamos a ver si... Quítale más de la mitad de la vida, Karim, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Crítico! ¡Madre mía, Karim! Karim, 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 te la ha sacado. Te la ha sacado. Te la ha sacado, nivel 22, además. Sí, 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 sí. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Aprendes algo? ¿Reserva? No. No quiero que aprendas reserva, Karim. Cherrim. Vale, con Cherrim podemos hacer dos cosas. Podemos sacar a José Ángel. Podemos seguir con Karim. Es que el tornado de Karim no es muy potente. Vamos a cambiar a José Ángel. Voy a cambiar a José Ángel. Y estoy pensando en hacer maldición. Bueno, no, voy a tener de placaje así de primera. Garra rápida. Increíble esa garra rápida. No le quita nada. A este Pokémon habría que tocarle por lo especial. Estás viendo que físico no. Vamos con Karim. A ver qué me hace. Hierbalazo. Vale, no me quita nada la hierbalazo. Vamos a tirar de tornado hoja mágica. Tampoco me debería quitar mucho. Es tipo planta, es tipo volador. Bueno, 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 bueno. Algo me ha quitado. Vamos con el tornado. A ver el tornado, a ver el tornado. Lo que le quita. Vale, no le quita. No le quita mitad de vida. Le voy a hacer otro tornado y va a usar poción. Vale, me quita algo ahí, la hoja mágica. ¡No, lo ha matado! ¿Ha hecho crítico? No sé si ha hecho crítico, pero vaya, lo ha matado. Vale, perfecto. José Ángel sube al 20, vale. Creo que voy a cambiar a José Ángel, ¿eh? No. No, lo veo demasiado arriesgado. A ver, Roserade. ¿Puedo seguir con Karim o puedo sacar a Ceres? Voy a seguir con Karim de momento. A ver, Roserade, esto no ha acabado todavía. Es el último, ¿eh? Es el último, ya lo sabemos. Y puede ser un problema de Pokémon. Podría hacer Vendetta. Vamos con Vendetta. Me hace paralizador. Me hace paralizador, está paralizado. Voy a curar la parálisis, ¿eh? Voy a curar la parálisis. Vale, curamos la parálisis. Hoja mágica, vamos a ver lo que me quita la hoja mágica de Roserade. 20 PS. Estoy a un crítico de hoja mágica. Vamos con Vendetta. Vamos con Vendetta. Me va a quitar 20 PS, no me va a matar. No me puede matar ni de coña, no me hagas crítico. No me hace crítico. No me hace crítico. La Vendetta va con el doble de potencia. Vamos a ver lo que le quita la Vendetta. Vendetta, Vendetta. No le quita nada. Vale, vamos a cambiar a Sers. La Vendetta no le ha quitado nada. Lo que es nada. Vale, intimidamos. La hoja mágica no sé si es física o especial, pero vaya, hemos intimidado a este Roserade. Me quita demasiado esa hoja mágica, ¿no? Me va a hacer hoja mágica otra vez. Voy a cambiar a José Ángel. Voy a buscar una cosa. Voy a buscar si hoja mágica es física o especial. Voy a buscar si hoja mágica es física o especial. Lo digo totalmente en serio. Lo digo totalmente en serio. Bueno, no me ha quitado demasiado. Pero este...
Este señor Roserade tiene hierba lazo, ¿vale? Y hierba lazo es un problema. Si Hoja Mágica es físico, voy a jugar con la intimidación de Sers para bajarle el ataque. Es especial. Pues si es especial. Si es especial, me voy a comer una mierda, básicamente. Voy a hacerle placaje. Agarra rápida, somos más rápidos. Vamos a ver lo que le quita. No le quita nada el placaje. Y encima tiene Valla Cidra. Paralizador. Puedo seguir tirando de placaje. Otra vez la garra rápida, perfecto. Paralizador, ahora sí me ha paralizado. Garra rápida otra vez. No, ni de coña. Hierba lazo, aguántalo. Vale, lo aguanta, lo aguanta. Lo aguanta, pero no aguanta otra. También es importante eso. Vale, antes me ha quitado. Me ha quitado 22 PS con la hoja mágica, eh. Me ha quitado 22 PS con la hoja mágica. A ver, voy a cambiar a Sers. Lo vamos a intimidar otra vez, cosa que no sirve para nada. Me va a quitar 22 PS otra vez, ¿verdad? Efectivamente. Creo que le voy a meter. Voy a meterle una super poción. Voy a meterle una super poción a Sers. Me va a hacer hierbalazo. ¿Cuánto me quita la hierbalazo? 40 PS la hierbalazo, ¿pero qué dices? Vamos a cambiar a Cerviño. Esto no se lo esperaba. Otra intimidación más. La hierbalazo está rota. Está completamente rota la hierbalazo. ¿Qué falta me hace Álvaro en este combate? ¿Qué falta me hace Álvaro? ¿Qué hago? Estoy pensando, tengo que matar a alguien. Si dejo a Ser, si saco a Ser, lo va a matar de una hierbalazo. Si dejo a Cerviño, va a morir, lógicamente. Si saco a José Ángel, si me hace hoja mágica, creo que lo aguanto, pero si me hace hierbalazo, lo mata. Saco a Ocarina y lógicamente muere. Venegas. Venegas puede ser la clave. Pero no, es que si saco a Venegas, imaginaos que aguanta el golpe. Si aguanta el golpe, se queda un PS. Seguiría siendo lo mismo, moriría Venegas. Ganaríamos un turno, eso sí. Ganaríamos un turno con la robustez. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con la robustez. Hierbalazo. Tiene robustez. Se debería quedar un PS, ¿verdad? Ah, vale. Está muy bien. Está muy bien. Este Roserade está totalmente roto. Este Roserade está roto. Voy a usar super poción aquí. ¿Cuánto me quita eso? ¿Cuánto me quita eso? Vale, aguanto otra. Aguanto otra. Vamos a tirar de tornado. Hoja mágica. No me hagas crítico. No me hace crítico. Vamos a ver el tornado lo que le quita. Crítico. Ahora le haces un crítico. Ahora le haces un crítico, pues menos mal, porque si no íbamos a tener un problema. Nos quitamos en medio Roserade, pero cae otro Pokémon más, cae Venegas. ¿Para qué sirve la robustez, tío? La robustez no dejaba un PS a los Pokémon, tío. Robustez. Estoy buscándolo. Estoy buscándolo, sí, estoy buscándolo. Sí, tú dices lo. Di lo que quieras, Gardenia, que me has jodido. Ese Roserade está totalmente chetado, totalmente roto, tío. Hacía falta Álvaro, tío. A ver. Ah, vale, que robustez. Vale, robustez lo deja un PS. En tercera y cuarta generación, deja un PS. Con los golpes. Con los ataques que hacen cada de un golpe. Como guillotina, fisura, frío polar o perforador. Y a partir de quinta generación es cuando se queda un PS. Con cualquier ataque. No sé si lo he dicho ya, pero eres muy fuerte. Te habrá costado mucho entrenar a tus Pokémon así de bien, ¿no? Supongo que eso indica tu gran amor por ellos. En reconocimiento tengo el honor de entregarte esto. Medalla Bosque, medalla Bosque, pero nos quedamos sin Yodo, tío. A ver, Yodo no es que sea la hostia, pero me jode quedarme sin Yodo. Pero es que tampoco podía hacer otra cosa, tío. Ese Roserade llevaba una chetada encima increíble.
Además, ¿cuántas super pociones he gastado, tío? He gastado dos o tres super pociones, tío. Increíble, tío, increíble. Ese Roserade, tío, con la hierba lazo y la hoja mágica lo que le quitaba, tío. Madre mía, por favor. Mira cómo hemos acabado. 5 peces a 17 y paralizado. 15, 30. Uno muerto. Y a Valen es que no lo he querido sacar. Porque es que moría también. No sé si era mejor sacrificar a Venega, sacrificar a Valen, no lo sé. No lo sé. Había que sacrificar a uno. He ido con Venegas. Cualquiera de los dos habría muerto de un golpe. He ido con Venegas porque como tenía robustez, digo, pues a lo mejor se queda un PS, pero... No. Hemos visto que el efecto de robustez cambia de cuarta a quinta generación. No pasa nada. Bueno, sí pasa, sí, sí que pasa. Pasa que nos hemos quedado sin Yodu. Y pasa que hay que sacar un Pokémon del PC. Vamos a coger un Pokémon del PC. ¿Cuál? Pues no lo sé. No lo sé. Y tenemos que capturar Pokémon, ¿eh? Tenemos que capturar Pokémon porque... no estamos ahora mismo en un buen momento. A ver, podemos sacar a Breogán, podemos sacar a Marco. No sé a quién sacar. Podemos sacar a sí, pero no. Pero sí, pero no. No, sí, pero no. Ya lo... Es lo que dije, ¿no? Ya lo tuvimos en la pasada serie. Quiero cambiar un poco. A ver, podemos hacer otra cosa, que es ir a la ruta de la derecha e intentar capturar un Pokémon. Venegas, tío, me gustaba, tío. Quería un golem. Quería tener un golem, tío. Quería tener un maldito golem, tío. Pero no, no puede ser. No puede ser. No, no podemos tener un golem. No, no, no me dejan. No me dejan de tener un golem. De todas formas, también os digo. A ver, golem es un Pokémon con debilidad por 4 al tipo planta, al tipo agua. Es un peligro. Es un peligro llevar un golem, ¿vale? Es un peligro. Pero vaya, Gyarados es más de lo mismo. Gyarados tiene debilidad por 4 al tipo eléctrico. Así. No es que sea muy diferente. Ruta 211. Aquí sé que sale Meditites. Y sinceramente no sé qué más sale. Pues voy a ser sincero. Sé que sale Meditite y no sé qué más saldrá. ¿Qué Pokémon podría poner para intentar capturar? A ver, no sé. Voy a dejar a Karim con impresionar. Y vamos a meternos aquí en la hierba alta. Y vamos a ver, primer Pokémon de la ruta 211, que es un Meditite. Lucha psíquico, realmente no es mal Pokémon, ¿eh? No es mal Pokémon para nada, y puede sustituir a Venegas. Tampoco es que tengamos más opciones, vaya. Vamos con impresionar. Se va rápido. ¡Uf! Lo ha dejado tocadito, ¿eh? Retrocede, perfecto. Pues a ver, si no se escapa de esta, vamos a tener un Meditite. No me apasiona, pero no es mal Pokémon, lucha psíquico. ¡Captúrate! Meditación, sube el ataque. Déjate de tonterías, ¿vale? ¿Por qué la segunda y no la primera? Meditite. No lo sé, Pokémon meditador, lucha psíquico. Doble tipo interesante, sin duda. Te vas a llamar Nacho. Nacho. Desde aquí te mando un saludo, Nacho. Crack. Madre, a ver. Se meten en el equipo, ¿no? Directamente. Sí, lo tenemos aquí, vale. Nivel 15. Defensa especial alta, velocidad también. Este Pokémon yo creo que va más por lo físico que por lo especial, ¿no? No tengo ni idea, ya veremos. A ver, aquí hay un objeto oculto. No hay nada aquí. No hay nada. Chingling. Prefiero a Meditite antes que a un Medicham. Prefiero a un Medicham antes que a un Chaimeco. Aquí sí que hay un objeto Super Ball. Vale. Ahí hay un ninja. Que no sé si se cree invisible o algo. Vamos a enfrentarnos a él. Madre mía, no me he movido del sitio y me ha salido otro Chingling. ¿Qué Pokémon más pesado? Hola, buenas. Se te ve, ¿eh? Por si no lo sabías. Zubat. Tienes un Zubat y yo voy con José Ángel tipo planta. Perfecto, sí, perfecto. Vamos con Cerviño. Cerviño va a reventarlo. El tercer gimnasio tenemos que ir pensando ya en él. Es tipo fantasma, ¿vale? Ahí Karim tiene un problema, ¿vale? Ahí Karim tiene un problema. Y es que... Igual que puede ser bueno, pueden reventarlo. Es así, ¿vale? Es así. Entonces, yo creo que... Cerviño tiene mordisco. Sers también tiene mordisco. José Ángel en algún momento va a aprender mordisco. Sé que lo aprende. Así que... Yo creo que con esos ataques de tipo siniestro, yo creo que podríamos ir tirando. ¿Podríamos enfrentarnos a este montañero? Venga, vamos a enfrentarnos a él también. Venga, sí, sí.
A ver, con José Ángel, que es tipo planta. Si tiene un Geodude, un Onix o algo, pues. Geodude, mira, hola Venegas, ¿qué tal? ¿Ya estás aquí de vuelta? Pues te voy a reventar un poco. Me ha jodido, me ha jodido. En serio, me ha jodido. No me ha gustado, tío, no me ha gustado, tío, perderlo. Pero es que no había más opciones, ¿eh? No había más opciones, o sea, era eso o. Tenía que matar a algún Pokémon, ¿vale? Y sinceramente, de los que tenía, yo creo que Venegas era el que menos gracia me hacía. Realmente me hacía gracia, pero no sé, tío. Pokémon de Roca Tierra con debilidad por 4 a dos tipos, como son el planta y el agua. No sé, era peligroso, era un Pokémon peligroso, sin duda. No lo vamos a negar. Y al final, pues ha acabado muerto. Muerto y enterrado. Vale, tenemos a Vegeta y a ver, vamos a curar. Y lo siguiente. Lo siguiente. Espérate, que lo siguiente es meternos en lo del equipo Galaxia. Lo siguiente es meternos donde el equipo Galaxia. Podemos capturar el Monte Corona, de momento no lo voy a hacer, no tengo prisa. Ya lo haremos. Y tenemos que hacer el evento de equipo Galaxia, ya lo haremos en el siguiente episodio. Y espero que no haya más bajas con el equipo Galaxia, ¿eh? Espero que Stunk, que no nos encontremos con un Stunky que haga foco energía y golpes furia y de 5 y 2 críticos, ¿eh? Espero que no. Tendremos que tener un Pokémon machaca para enseñarle corte, que puede ser Valen perfectamente. Y. A ver, ¿puedes aprender corte, Valen? Creo que sí, ¿no? Dime que sí. Tenemos Hierbalazo, ¿eh? Hierbalazo se lo podemos enseñar a algún Pokémon. ¿Valen no puede aprender corte? Pues tendré que sacar a. Sacaré a Yuri del PC, que es un buen Pokémon. Un buen Pokémon machaca. Y se lo enseñaremos y lo usaremos para ir a lo del equipo Galaxia. Nada más por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.